Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a hacer este disfraz de Thor. Primero tomé una camiseta de mi talla y la coloqué sobre la cuerina. Acá tengo más o menos 2 metros de cuerina y me aseguré que quedara suficiente cuerina a los lados para envolver la camiseta de esta forma. Después de eso, calqué la forma de la camiseta sin mangas en la cuerina. Le dibujé unos rectángulos a los lados, asegurándome que fueran lo suficientemente largos para envolver la cuerina sobre sí misma, es decir, del ancho de mi espalda más o menos. En la parte correspondiente a los hombros le dibujé 2 rectángulos muy largos, muy alargados, de manera que sirvan como tirantas para sostener la armadura sobre mis hombros. Luego, utilizando unas tijeras, lo recorté. En la parte de abajo, en la ingle, le pegamos un triángulo hecho también con cuerina. Y a los lados de este triángulo le pegamos una tira a cada lado. Para que no se me cayera la armadura, le coloqué un caucho de pantalón en la parte de atrás para cerrarla, utilizando pegante instantáneo. Aparte, tracé 6 círculos de cartón y los recorté. Luego los pinté con vinilo acrílico. Para hacer la capa utilicé 1 metro de tela de poliéster roja y la pegué a la cuerina utilizando Super Bonder, también conocido como pegante instantáneo. Usando más super glue o super bonder, pegué los círculos dorados en los sitios donde se unía la capa con la armadura, muy cerca de los hombros. Luego pegué los otros 4 círculos también con super bonder de esta forma. Veamos qué tal quedó la armadura. Para hacer las muñequeras recorté 2 trozos de cartón rectangulares.
Luego forré una de sus caras con cuerina. Para amarrar las muñequeras recorté un trozo de riata un poco más largo que el diámetro de mi muñeca. Y luego le coloqué un broche que une sus extremos. Usando un hilo y una aguja, lo cosí a la muñequera. Luego hice lo mismo con otro trozo de riata más largo. Finalmente le pinté los bordes con pintura dorada. Para hacer las botas, recorté un cilindro de cuerina del tamaño de mi pierna y lo pegué usando Super Bonder. Esto ha sido todo, pero no ha sido todo. Es decir, recuerda revisar el siguiente video para verificar cómo se hace el martillo y para ver el resultado completo. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.